que soy una persona antisocial. ¿Cómo eres? Antisocial y a mi rollo. Yo estoy en el ascensor, que viene un vecino, cierro guardar mi mente, pero todo sobre el por culo. A mi rollo. Y cuando llego a mi piso, abro la puerta, me tiro un pedo y yo me se lo traen, cabrón de la mano. Yo voy a mi rollo totalmente. Y cuando voy por la calle, veo un amigo que hace 10 años que lo veo, digo, yo me escondo, que no, he quedado con mis amigos de verdad, que no me vea, que no me vea, pero él me ve y encima con una alegría, ¡hola, hola! Yo, ¡mierda, mierda! Y empieza lo que llamo yo conversación inteligente. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué haces? Cosas. ¿Con quién? Con gente. ¿Dónde va? A sitio. Bueno, a ver si nos vemos un día todo el instituto, hacemos una cena. Fijo, fijo, al fijo al móvil, no lo voy a coger. Porque luego, claro, se reúne la gente, estás en la calle, que es lo que ha pasado cuando salís del teatro. La gran pregunta, ¿dónde vamos? Donde queráis. Se me da igual, yo salí por salir. ¿Dónde vamos? Donde queráis. ¿Dónde vamos? Donde queráis. Así media hora. La gente que tiene pareja, que son inteligentes, que por eso tienen pareja, se cogen de la mano, hacen miradas secretas. Códigos que solo conocen entre ellos. Bueno, nosotros nos vamos que estamos cansados. No, no estáis cansados, os vais a follar. Yo, decir la verdad, o sea, la María y yo nos vamos a follar. ¡Ole, cojonud! ¡Felicidades! Oye, me follo yo a la María y luego ya... Vale, no, va a cambiar, no, vale, ya, pues, ¿eh? Bueno, como podéis ver, yo estoy fatal. Estoy en la etapa que llamo yo del bufón chimpancé. Chico, que hace gracia, pero se la pela como un mono. Sí, sí, aparte que las tías de hoy en día o están pilladas, están con novio, o están pilladísimas. Es que estoy en una fase de transición. Acabo de salir de una relación súper difícil. Ahora mismo solo necesito mis cosas. Me estoy leyendo a Pablo Coelho y a Bucay, que me está yendo súper bien. Hago cursos de yoga los fines de semana. El lunes me ha gustado un curso de Reiki, que es como yoga, pero sin tocar. Y voy a mi rollo y de follar nada de nada. Y tú, vale, ya pago yo los cafés, quedamos otro día, ¿vale? Y cuando dicen follar nada de nada, ¡lo cumplen! Las tías tenéis la habilidad del hermetismo, de ¡niee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 , follar igual a problema de Dios, se lo quiero quedar con mis amigos, los tíos son unos cabrones. Los tíos queremos hacerlo del hermetismo y no podemos. Lo intentamos, ¿eh? No quiero follar, no quiero follar. ¡Nos la pillamos! Vamos todo el día, salimos como perros, no puede ser. La verdad es que hombres y mujeres...